Amigos, lo que pasó, estamos aquí con dos jugadores muy importantes del Gregorio Urbano Give, equipo que ya clasificó y ya próximamente pasará lo que es la postemporada. Y también estamos con Santo, que también tiene números para lo que es ser jugador más valioso. Gracias otra vez por tener el programa. Gracias a Dios hoy pudimos sacar la victoria y ya te clasificamos para la semifinal. How you feel about today's game? You know, how you feel about us qualifying for the playoffs? It feels good to get this win. Now we got another game. Hopefully we get that one and get a rest, but it's very good to make it to the second round. That's all we want to play is for a championship or a cup win, and that's what we're doing so far. Él dice que es una victoria muy importante que nos ayudó a nosotros a clasificar para el próximo round, pero que ahora ya no tenemos que enfocar para el próximo juego, ya que será el domingo, para me imagino la semifinal, y que él vino aquí para una meta, que trae la copa otra vez a UG. Primera temporada, o sea, por primera vez está jugando aquí en República Dominicana. He says it's your first time playing Dominican Republic? Yes, and I love it. I love it. I love the weather, the people, the fans. It's a different experience, but I'm really embracing it and loving it so far. Él dice que sí, es su primera vez, que le gusta la temperatura, le gusta la gente, que la gente son muy amables y le encanta aquí. Los fanáticos de Jeju un poquito se suben de adrenalina aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te tratan ellos fuera de la cancha? He said, she said, how you feel about, you know, the Hellhead fan club? Like, how, because, you know, they always get a little excited, you know, a little hot blood, warm climate. You know, how you feel about how they treat you? I love it, man. Diehard fans, I told them that I'm going to play hard because I know it's very important to the fans and the coaching staff to get another championship. So, as long as they keep loving me, I'm going to love it here. Dice que él le encanta ese fanático así, que luego que pelean por su equipo, que ellos lo tratan muy bien, lo quieren, y hasta que ellos lo quieran aquí, él va a estar aquí. Gracias, Pablo. Santo, número, ¿tienes número para ser el más valioso en la serie regular de temporada de baloncesto superior de Santiago? ¿Cómo te sientes? Y más ahora que ya tienen un paso como que sería la semifinal. Oh, primero, ante todo eso la gracia de Dios, porque él es que, como te digo, me ayuda. Y sería un honor, un gran honor ser el más valioso de un torneo como este, que es tan privilegiado en el país. Y me siento bien, gracias a Dios, y ojalá que las cosas no sigan saliendo bien. Santo, ¿tienen alguna estrategia el GUG? O sea, ¿cómo ves tú los muchachos que se están integrando? ¿Y cómo será en los próximos partidos? Como te digo, yo creo que la mayoría, ¿cómo se dice? La arma más grande de este equipo, el corazón. Ellos tienen el corazón de campeón. Porque si ustedes se ven, uno compara el equipo, ustedes, oh, no, es bueno, pero este equipo tiene un corazón de campeón. Se lo he dicho desde el primer día que llegué, jugamos duro, la defensa, y somos muy disciplinados con el entrenador. Un saludo muy especial a la fanaticada, y llama a la fanaticada del GUG, que te siguen a ti, siguen al equipo y también siguen a lo que pasó. A la fanaticada del GUG primero, que vengan a apoyarnos, que nosotros vamos a seguir dando todo por el todo para llevar esta copa otra vez al GUG. Y la fanaticada del programa, que se todos los días sintonicen al canal para que vean este programa.